venía desde la casa pensando cómo empezar esta conversación y dije, hay que poner a hablar a Roberto. Y me encontré un artículo de los tantos, ¿te acordás que él escribió en la prensa? Que tiene un sugerente título, se llama Yo. Lo escribió en 1976 y dice, para convocar a Roberto, aunque esto no es una sesión espiritista, ¿verdad? Pero hay que convocar al querido maestro. Sí. Dice, mi memoria se pierde en los tranvías de la infancia. Niño josefino que iba habitando diversos pueblos de la meseta, eludiendo la escuela primaria, leyendo hermosos libros de texto, inventando la geografía y la historia de continentes imaginarios, hasta anclar en Cartago para estudiar en el Colegio de San Luis Gonzaga, una de mis muchas quimeras. Desde niño sentí que la libertad es el valor más alto que el hombre pueda apreciar. Ma petite fille adorée, mon amour chéri, mon espoir. Il est tard, laisse ta poupée, c'est l'heure de dire bonsoir. Realmente él provenía de una clase social baja, ¿verdad? O sea, de zapatos rotos, de, o sea, como que él fue muy chineado por sus padres para que estudiara, pero era gente de realmente de raza, digamos, a nivel económico. E hijo único, y de papá y mamá añosos. Que si no, o sea, no habría podido estudiar lo que estudió si no hubiera sido único. Quizá una de las cosas que a mí me gustaría destacar es como la función que tuvo la mamá de él en quién fue él. Y es interesante porque si pienso como en mis primeros recuerdos, así como el primer recuerdo que yo tengo mío, es estar con mi abuelita, la mamá de él, que se llamaba Auristela, pero le decíamos Lela, en la placita cerca de Generales, y estábamos ahí jugando yo con un maletincito de médico. Y veníamos caminando de la casa que teníamos allá, que es hoy el restaurante vegetariano. Cerca entonces, de la municipalidad. Sí, exactamente, por la línea del tren. Sí. Entonces veníamos caminando y un poco el campus de la U era como el jardín de la casa, ¿verdad? Donde uno iba a pasear y tal. Entonces yo tengo como el recuerdo de esta abuela, que era una mujer como muy soñadora, muy sensible al arte, a la literatura, un poquito melancólica se quedó ella siempre, que no pudo terminar el colegio porque vino la guerra, la Primera Guerra Mundial. Entonces ella tuvo que irse con su familia, se fueron a Vuelta de Jorco, y entonces ella como que no terminó el cuarto año, pero hablaba maravillas del colegio señoritas. Entonces yo siento que esa melancolía de ella fue la que también lo estimuló mucho a él a estudiar. Roberto fue hijo de un telegrafista, de don Roberto Murillo, con el mismo nombre, y este señor, de acuerdo como lo iban contratando, pues iba habitando distintos pueblos. Roberto dijo siempre por eso que era un trashumante. Incluso vivió por un tiempo en 1948 en Santo Domingo de Heredia, mi pueblo. Estuvo un tiempo ahí y en Ciudad Colón, donde una anécdota muy graciosa es que les tomaba el catecismo a los chiquillos, porque Roberto fue niño escolarizado antes de los 7 años. Era hijo de padres añosos, le pudieron poner a escribir y a leer desde mucho antes de entrar a la escuela, por eso dice que huía de la escuela, porque ya sabía leer, escribir y ya no le interesaba. La otra en Santo Domingo de Heredia, cuando dio en padecer de unos insomnios horribles, porque quería algo imposible y paradójico, quería ser consciente del momento en que se dormía. Entonces le daba insomnio y caía agotado sin darse cuenta nunca cuando se dormía. Roberto andaba siempre detrás de orígenes recónditos, ¿verdad? Los orígenes de su viaje a Francia, en broma y en serio, lo situaba en su primaria en la Escuela República Francesa. Yo sí creo. Tuvimos el año pasado una mesa que se llamaba La Huella de Francia, en Costa Rica, algo así. Y entonces empecé desde la Escuela República Francesa, que trae las dos banderitas, la francesa y la costarricense, en el título de sexto. Y ahí ya él destacó, él ganó un premio de
alumno destacado, que sé cuánto, y se fue con la mamá una semana a Guatemala. Sí, me acuerdo de la anécdota, sí. ¿Verdad? Sí. Y luego vino toda la etapa del San Luis Gonzaga, que él siempre lo destacó muchísimo, ¿no? Como un hito en su formación. Y mi papá, aunque fue hijo único, sí se crió con una prima, que mi abuela, Auristela, tenía un hermano. Y este hermano tenía una esposa y tenía una niña. Y la esposa un día los dejó. Y como era un mundo machistísima, él no se sintió que él pudiera criar a esta niña. Entonces él se la dio a mi abuela. Pero mi tía fue mi tía entrañable. Tengo un par de anécdotas de la U. Una es de cómo se encontró con mi mamá. Ella, que era una mujer como bastante conservadora de Cartago, en cierto momento está como muy aburrida en Cartago, y el hermano, que era Genaro Valverde, ¿verdad?, le dice: váyase a la U, váyase a estudiar. Y entonces como que vino a estudiar, y ahí se encontraron. Como que ella tenía como mucha congoja, que era 4 años mayor, y eso fue una cosa como que la atormentó mucho, y como que alguien incluso en la boda, para molestarla, le puso una canción que se llama No Tengo Edad, y entonces eso fue algo como que a ella siempre la perturbó un poco. Y creo que eran muy diferentes. Ella era como más mística y un poco conservadora. Y cuando se fueron a Francia, hay que decir que la que no quería venirse era ella. A él entró como una prisa, digamos, con el doctorado de venirse para acá. Mientras como que ella le decía, pero vamos un rato más. Entonces como que a él entró como ya terminamos, ya terminé aquí y ya me tengo que devolver. Es lo que me cuentan. Yo tenía 3 meses cuando nos fuimos. Termina la carrera, que eran, entiendo, 3 alumnos en filosofía, que entiendo que eran Francisco Antonio Pacheco, él y Oscar Más. Y entonces lo llama el entonces rector y le dice: Roberto, queremos que comience a dar clases. Recién graduado. Yo, sí, usted, ¿verdad? Ah, la pena que tenemos es que le podemos pagar muy poco. Ajá, ¿y cuánto? 200 colones, por decir algo. Y mi papá les dijo: ¿anuales? Sí, me acuerdo. Sí. Otra cosa que recuerdo, para que hablemos de su pensamiento, que era tan diverso, tan abierto, tan seductor, fue una lectura que hice sobre Pascal, que decía que Pascal tenía un arrobamiento barroco en el corazón y una lucidez clásica en la inteligencia. Eso es perfecto para definirlo. Yo se lo dije alguna vez, nunca he encontrado algo que lo describa mejor a usted que esta frase. Alex, es la única vez que he visto a Roberto llorando, de emoción. Dijo, Ana Lucía, es, creo, una frase que realmente me describe. No me voy a comparar con Pascal, él siempre tan humilde en estos comentarios, pero creo que me describe por su vocación matemática. Además, acuérdate que él empezó en la universidad pretendiendo estudiar ingeniería. Sí, sí, sí. Y su vocación matemática, que nunca abandonó, lo llevaba a tener una gran lucidez, una gran claridad, una gran exactitud en la expresión de su pensamiento. Pero yo creo que por el otro lado, ese arrobamiento barroco lo llevaba a agarrarse de la imaginación, como él mismo decía, porque es como un caballo en vuelo, como el clavileño. ¿Cómo no? Y las dos vertientes en Roberto creo que las podemos tener en sus obras. Mira, en los ensayos sobre el Quijote, que conoces también, en las diferentes páginas, sí, de sus libros, estos libros que son como antologías de los artículos periodísticos, los tres temas de filosofía, que es una introducción maravillosa a la filosofía, el libro sobre Machado. Y Roberto era un profesor de una madurez excepcional.
Eso se nota no solamente en sus clases, se nota muchísimo en sus textos. En el libro sobre Machado, por ejemplo, hay algo que a mí me impresiona mucho y es que Roberto no soltaba los temas fácilmente. Tenía una capacidad de, y aquí el verbo nunca es tan preciso, de profundizar, de no soltar las cosas hasta verlas, hasta haberse hundido en ellas. Que yo, que me he leído bastante los libros de filosofía publicados en Costa Rica, que es parte del trabajo que he hecho, no encuentro en casi ningún otro filósofo de este país, digamos, esa capacidad de ahondar en un tema, de seguir el hilo. Sí, de las cosas que a mí más me conmueven de nuestro vínculo amistoso con Roberto es que nos hizo amar el viaje, el viajar. Era un viajante, él era un viajero y que nos sedujo también con la idea de que en algún sentido pensar es viajar. Los viajes que hacíamos, acordate, eran excursiones a pie, por allá por la Lima de Cartago, por el norte de Heredia, sí. Siempre caminando lentamente y siempre con reflexiones que nos quedábamos con la boca abierta. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando íbamos y después nos decía, nos sugería, vuelvan ustedes a ver el camino andado. Sí. Y entonces decía, el camino de ida no es el mismo que el de vuelta. Claro, claro, pero ve, hay lentos que no avanzan nunca. O sea, mientras caminan o mientras piensan. Roberto no, Roberto iba dando pasos certeros. Yo creo que por eso también le encantaba tanto el título del texto de Heidegger. Porque la impresión que uno tiene al leerlo y al recordar, digamos, sus clases, es que siempre iba buscando pistas, iba detrás de cosas. Aunque parecía que no avanzaba, iba avanzando certeramente. Y sí, eso... ¿Te acuerdas de algún curso memorable para vos? Claro, el curso de Platón sobre Eros y Logos. ¿Lo llevamos juntos? ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Cómo no? Ese fue, creo, mi primer seminario en filosofía, allá por 1980 y tantos. 83, 84, por ahí. Sí. Maravilloso, sí. Maravilloso curso. Aun cuando yo que no tengo una vocación platónica, y no la tendré nunca, en ningún sentido, ¿cómo me enamoraron las ideas platónicas sin ser yo platónica en un sentido incluso superficial del término, verdad? Las ideas expuestas por Roberto en el Sofista, por ejemplo, bueno, hasta la misma apología de Sócrates. ¿Dónde terminamos ese seminario? ¿Te acordás que se le ocurrió planear una fiesta banquete? ¿Un banquete? ¿Cómo sí. no? ¿Cómo no? Sí. Pero no vamos a contar detalles. No. Creo que vos fuiste hija única hasta 5 años. Entonces, en esos 5 años me decía, bueno, yo con Rocío puedo conversar, incluso teniendo voz de corta edad. Y por la zona de Los Santos, me contaba que iban a caminar y que te sentabas al lado del río y me imagino que él a leer. ¿Te acuerdas de eso? Sí, vieras que ahora que soy mamá de adolescentes, y los llevo de repente a ciertas actividades donde se aburren tremendamente. Me acuerdo que no todo fue tan lindo. Es decir, a veces yo iba de mala gana. Y entonces me decía, vamos a ir a la Sinfónica. Nos llevaba a la Sinfónica y lo que recuerdo luego es como ir a la Soda La Garza, que quedaba atrás. Y esa era, ¿verdad?, como que era la salida con él. Y yo sí tuve mucho este sentido de sentirme halagada, de que él me quería llevar a ciertas cosas, los premios nacionales, por ejemplo. Recuerdo las mallas que llevaba yo. Sí, ahí sí fui como con mi mamá y mi papá, en otra salida solo con él. Pero ahí sí recuerdo las 4 estaciones de Vivaldi se tocaron cuando el primer premio nacional. Que
hasta donde sabemos, fuimos tres hermanos, digamos. Bueno, eso siempre todavía lo decía. Todavía no ha aparecido, hasta donde se sabe, fuimos tres hermanos. Mi hermana, que se dedicó a la escritura, que es escritora, y mi hermano, que es arquitecto. Y yo siento que a pesar de que somos muy diferentes en caracteres, muy, muy diferentes, como que hay como esta huella, ¿verdad? Como esta huella de él, de la criticidad también, o sea, para mi hermano un edificio no es un edificio, es un edificio, es una construcción social, ¿verdad? Y entonces cuando él defendió su tesis, se la defendió ahí, en el auditorio, y al final fue muy, muy emocionante, yo no sabía, él termina y él pone su proyecto como velado, el edificio que él diseña, lo diseña para su tesis, y pone a mi padre caminante incansable, ¿verdad? Algo así, fue muy bonito, muy emocionante, muy emotivo que lo hiciera en este auditorio y que se la dedicara a él. Claro. Porque efectivamente él también era un amante de la ciudad. Otra cosa que llama la atención de Roberto, mira, yo que lo oí durante 10 años, investigamos juntos, bueno, él era el profesor que investigaba, yo era el asistente, y esa investigación dio como resultado este libro, que se llama La forma y la diferencia. A algunos les parece un título medio cabalístico, pero al leerlo uno sabe a qué se refiere Roberto con esto de forma y diferencia, porque tiene que ver con el asunto del arrobamiento y la lucidez. Roberto insistía en que la filosofía, por más académica que fuera, porque él entendía academia en un sentido más amplio de lo que ahora podríamos entender academia, que es aburridísimo, que la academia tenía que ser alegre. Lúdica. Ese era el juego. Eso. Él lo defendía a capa y espada, sí. Incluso un libro que trata de temas aparentemente tan complicados como la continuidad, el espacio, el tiempo, cita a los filósofos más diversos, sobre todo de los entrañables para él, Nietzsche, Kant, Hegel, Bergson, de quien Bergson hizo dos tesis muy, muy buenas. Es un libro donde se juega. Yo creo que es un libro que adrede busca ser laberíntico para reencontrarse de una manera lúdica y plácida. Yo creo que por eso le gustaba la idea del juego. Sí. Porque el juego finalmente es una actividad cuyo desenlace siempre uno ignora cuando lo empieza. Probablemente eso sea lo hermoso del juego, que no sabe a dónde lo va a llevar a uno. Y pues, se recordará sus clases, ¿verdad? A menudo comenzaba con una anécdota gozosa, jocunda, y luego iba armando algo, y luego eso aparecía y resplandecía, y luego desaparecía, porque también tenía esa cosa, ¿verdad?, como de mago de la palabra y del pensamiento. Un curso memorable para mí, quizá uno de los mejores cursos que he llevado en la universidad, llevé en la Universidad de Costa Rica, que era sobre filosofía de las matemáticas, donde se conciliaba esa exactitud de su pensamiento, con vocación casi para las ingenierías, pero con una soltura de la imaginación y un sentido del juego, cómo reconstruía el pensamiento de Cantor, de Quint, las geometrías no euclidianas que para mí fueron una revelación explicadas por él. Un curso donde intentó hacer aquellas famosas diagonales de Cantor, no le salieron en la primera instancia en la pizarra, con tiza y borrador, ¿verdad? Y entonces, como le faltaba llenar unos espacios para encontrar unas diagonales, dijo, vayan imaginando mientras cuál será la cifra que corresponde a este espacio. Yo también lo voy a imaginar. Pasó toda la clase y fue al final cuando dijo, ya lo tengo, y rellenó la parte que faltaba. Era eso, era tal vez porque sabía que no tenía que impresionar a nadie. Uh-huh. Es que Roberto impresionaba hasta con su humor. Sí. Seducía con su palabra. Recuerdo que una querida amiga común decía que era el feo más hermoso que había conocido en su vida. Roberto no era un hombre de figurín.
era más bien un hombre enjuto, parecía más viejo de lo que en realidad era, sí. Reposado en su caminar, un poco jorobado. Sí, era eso sí, era de una elegancia discreta que, sí. que uno podía apreciar. Podía salir con vestido entero y tenis. ¿Verdad? Es decir, como que... Con la corbata, con el nudo aquí. Sí, exactamente, los anteojos aquí. Y un día dice, qué raro que este shampoo no hace jabón. Y llega y mi madre le dice, pero Roberto, si esto es Sampic. Entonces en el baño había agarrado el Sampic. Entonces esa parte práctica, digamos, a él le costaba un poquito, ¿no? Bueno, tal vez por eso, Rocío, los hombres... incluyendo a tu papá, que tuvieron tanto tiempo para escribir, para reflexionar, para pasear por la universidad, pues tenían que tener su vida resuelta, la vida práctica de alguna manera resuelta. Sí. Y ahí hay que reconocer a tu mamá, que además era una estupenda cocinera. Yo alguna vez probé su pastel de ruibarbo, que fue la primera vez en mi vida que lo probé y me encantó. Los almuerzos de domingo, después de que ya éramos más o menos grandecillos, yo tengo el cuaderno con las actas de los almuerzos de domingo. ¿Actas? Porque resulta que, yo pienso que eso estuvo muy bien, se nos encargó cada domingo a cada hijo hacer el almuerzo. Entonces hoy le toca a Rocío, por decirlo a Martín, entonces Martín hizo canelones, ensalada, fresco de limón y arroz con leche. Entonces se ponía almuerzo de tal día, hizo tal, que yo creo que estuvo muy bien porque mi mamá se empezó a casar, ¿verdad? Como todo, ¿verdad? Entonces los domingos cocinaba. Pero además. ¿Roberto no cocinaba? No, yo me acuerdo la vez que llegué a la casa porque mami estaba enferma en algún lado y me encontré una trucha flotando en agua de sal. Sí. Y yo, ¿qué es esto? Roberto era un profesor hospitalario. Y eso es una actitud filosófica, ¿verdad? Yo me he encontrado con filósofos y filósofas que son despachadores. Sí, que pueden ser brillantes sin duda y eso es digno de aprecio, pero fíjate que una inteligencia sin capacidad de acogida, de cuidado, de respeto por otro rostro humano, por otra vida humana, no me interesa. Digamos, esos filósofas y filósofos inhóspitos, ¿no? Es que al final me parecen poco filosóficos. Sí, porque la filosofía, en su nombre mismo, lleva esa marca del amor, de la amistad, de la acogida, la hospitalidad. Sí, efectivamente yo comparto con vos, era un hombre que como pensador y como amigo era hospitalario. No sé si te acordás de cómo hablaba él de un continente imaginario que se refiere en ese párrafo, que no puedo decirte el nombre, porque fíjate vos que yo le prometí, y se lo voy a cumplir, no revelar el nombre. Es un continente imaginario que él había hecho hasta con una cartografía, porque él decía que era muy importante para la imaginación tener dónde anclarse. Y el continente imaginario, ya no me acuerdo en qué mar perdido estaba, pero hacía narraciones de la historia de ese continente, todas imaginativas. Es más, yo varias veces le oí decir que sin la imaginación el pensamiento perdía vigor, perdía belleza. De modo que, sí, sin imaginación es muy difícil intentar pensar lo que él produjo, lo que él pensó. Cuando yo era un joven profesor en la sede de Turrialba, él, Fernando Leal y Giovanna Giglioli tenían una modalidad de profesor extraordinario y tenían que dar una conferencia al semestre en una sede regional. Entonces yo solía invitarlos. Y recuerdo que alguna vez de regreso acá, después de una de esas conferencias, alguien le preguntó, ¿y cómo les fue? Y Roberto decía, maravilloso, porque... En Turrialba, cuando llegamos, nos esperaban
200 carretas llenas de muchachas hermosas con guirnaldas, nos pusieron flores, dice, y nos fueron llevando hasta la universidad, y la gente estaba fascinada con eso, que obviamente era un gran invento de él, ¿verdad? Y dice, Fernando, sí, Fernando iba recogiendo las flores detrás. Ese era Roberto en estado puro. Y luego otra vez que fuimos a un restaurante en una montaña muy hermosa, desde el que se veía el valle de Turrialba. Y Roberto, como vos recordarás, sufría de vértigo. Y en ese restaurante había un pequeño fuerte al que se podía subir y la vista era muy hermosa. Y subimos y Roberto, yo no sé cómo, pudo subir, pero no pudo bajar. Y bajar a Roberto Murillo de ahí fue algo heroico. Oíme esto, que me parece tan hermoso. Dice, la amistad y la conversación serena y abierta están entre mis mayores placeres. Sobre todo cuando en ellas se da el sentido del humor y tantas cosas se dicen entre líneas. Admiro a los que saben tomarse a sí mismos en broma, en el tanto en que es justo. Las ocurrencias burocráticas, con la ayuda del espíritu de Kafka, no se me quedan en angustia, sino que se me mimetizan en diversión y juego. He terminado por disfrutar así la universidad politizada, y que conste que lo decían en 1976, ahora creo que lo diría más alto. En el proyecto que tenemos, hemos ido clasificando los artículos de acuerdo con su tema. Estoy sorprendida porque no conocía tantos como escribió sobre la vida universitaria. Algunos de una actualidad sorprendente, realmente, de una actualidad sorprendente. Yo creo que este fue una preocupación constante en tu papá, la proyección de la enseñanza, la formación, la universidad pública. Nunca se metió a candidato de nada, ni optó por puestos, excepto en la universidad, si te acordás, aquella vez que se metió para el Consejo Universitario. Una bueno, candidatura. Pero antes había sido decano. Antes fue decano. De Letras, claro. Pero eso, esa labor de él como decano fue mucho más académica que administrativa. Claro, claro, claro. ¿Verdad? Lo que implicó optar por ese puesto y que lo perturba mucho fue al Consejo Universitario. Lo perdió esa posibilidad y la universidad se lo perdió también. Roberto decía que él era un liberal, sí. Pero un liberal en lo político, no en lo económico, por lo que el liberalismo económico había llegado a ser. ¿Cómo no? Sí. Y creo que más que un liberal político era un ilustrado. No sé qué te parece a vos. Un liberal es alguien que está dispuesto a defender que las ideas puedan ser expresadas, que las creencias puedan ser vividas, y Roberto tenía eso. Él vivía lo suyo, por supuesto, pero me parece que era un ilustrado y también era un liberal en ese sentido. Ahora, yo leí artículos de Roberto que eran artículos de izquierda, es decir, su texto en La Nación, que además es un texto que deberíamos leer todos constantemente sobre la economía política o sobre la antieconomía política, es de una brillantez y de una agudeza para señalar, digámoslo así, este talante voraz, destructivo, digamos, del capitalismo más salvaje que, ¿verdad?, ilustra que no era alguien que para nada estuviera, digámoslo así, en la derecha política o que estuviera defendiendo proyectos perniciosos, para nada, ¿verdad? Igual quizás que en materia de creencia religiosa. Roberto nunca, que yo recuerde, expresó que fuera ateo, nunca. Uh-huh. Sí, tendía más a un cierto agnosticismo. Era un agnóstico, ¿sí? Era un agnóstico. Lo que pasa es que creo, como todo agnóstico,
tiene una gran nostalgia de Dios. Sí, sí. Y Roberto creo que padecía de esa especie de nostalgia que nunca se atrevió a decir tampoco abiertamente, ajá, pero que después, ya releyendo y profundizando en Kant, me la encontré. Un agnosticismo ponderado, ilustrado, muy equilibrado, pero la nostalgia se le colaba. Sí era fascinante en Roberto el hecho de que criticaba por igual posiciones teológicas, sabía mucho de historia de las religiones. ¿Cómo no? Escuché aquella conferencia memorable, que por cierto está transcrita en alguno de sus libros, sobre Lutero, sí, que fue el texto que me hizo entender las tesis luteranas frente a lo que entonces era la jerarquía y la estructura institucional de la Iglesia católica. Bueno, pero en su novela inédita hay una serie de pasajes formidables de reflexión teológica, de angustia teológica también, sí, interesantísima. Fue una novela más como de tradición oral, porque, sí, bueno, sí, primero está inédita. Sí, sí. Fue una novela que él leía. La fuimos a veces escuchando, como esas novelas radiadas. Y bueno, ahí está esta novela, donde efectivamente se plantean en este momento, y con mucha más razón en el inicio del cristianismo, serían herejías, sí, porque hay una incursión en asuntos que tienen que ver con el eros, un eros teológico muy cercano más al paganismo que al cristianismo, no, que probablemente no sería bien visto antes y ahora tampoco. Sin embargo, hay unas ideas formidables. Yo, a pesar de que, como ya lo hemos comentado, no es la obra que yo prefiero de Roberto, sin embargo, las ideas que allí se muestran son de una... Sí. De una son muy sugerentes. Yo crecí en una casa sin biblioteca. La tengo ahora por mi profesión. Pero cuando estudiaba y no tenía la plata para comprar los libros, mis libros de estudio eran los de tu papá, los de Oscar Mas, los recordaré siempre por eso. Y en ambos casos, sobre todo en el caso de tu papá, eran subrayados con una letra pequeña, tenía una letra chiquita, que a mí siempre me pareció, esas anotaciones me parecieron una guía de lectura. Claro. Y así recuerdo libros sobre lógica, sobre cosmología, los libros de Borges, que ahora los tengo y los aprecio mucho, pero en ese momento, que era uno de los preferidos, de autores de literatura preferidos de tu papá, marcados con asteriscos. Yo tengo un afán un poco coleccionista en cosas, y una de las cosas que me encantaban eran los álbumes de familia, de fotos. Y entonces, en algún momento me encuentro mi álbum de bebé vacío. Mi madre no le hacía mucha gracia hacer los álbumes, entonces yo lo empecé a hacer y lo dejé en mi escritorio. Y un día volví de la U y tenía, con esa letra preciosa que él tenía, anotaciones debajo de cada foto, describiendo él eso. Esos eran los gestos de él, que él no era un papá como de llegar y apretarte y abrazarte y besuquearte, no. Pero ese gesto, como que él te regalaba una nota, te regalaba una palabra, una salida, un libro, un símbolo. Esta obra, La forma y la diferencia, que yo creo que es la peor editada de todas, y lamentablemente editada por nuestra universidad, pero hay que decirlo, es una obra que yo la padecí, la edición, porque hubo un momento en que yo le dije a Roberto que parara la edición, porque fue hecha con mucho descuido y creo que hasta con indiferencia. Y sin embargo, Roberto insistió en que tenía que salir el libro y bueno, total, aquí lo tenemos. Pero yo sueño con este libro editado de una manera respetuosa, como lo vale. Es un libro de calidad, uno puede disentir, pero siempre aprender. Fue en 1987 que salió. Nos fuimos a San Isidro de Coronado a celebrar en un cafecito que había allá con una taza de café y un pan de elote que le encantaba, la publicación de la obra, a pesar de mi resentimiento, ¿verdad?, que no se me ha quitado. Y me lo regaló el libro con la dedicatoria más hermosa que me han escrito y probablemente que me van a escribir en mi vida. Entonces voy a aprovechar léela. Para leerla.
Dice San Isidro de Coronado, 24 de septiembre de 1987. Al fin, esto era todo, esta entrega de símbolos, como dice Borges, para tu constante y afectuosa ayuda, tu cuidadosa inteligencia, tu paciente espera. ¿Es esta la forma dentro de la diferencia? ¿La solución simbólica de la antinomia de la existencia? Casi nada y casi todo, en la tarde de luz y lluvia lejana, con el más cordial cariño, Roberto. Qué hermoso. Y esto todavía me emociona muchísimo, a pesar de, como te digo, bueno, yo voy a trabajar, y estoy trabajando, y vos también, y Sergio, todo lo que podamos para que esta obra y las otras de Roberto, pues, se editen, y ojalá en la Universidad de Costa Rica, porque la universidad se lo debe a Roberto, sí. Se edite como tienen que editarse. De haber vivido más, creo que incluso esta obra habría sido superada en algún sentido, no en el sentido en que los contenidos estuvieran ya borrados, pero sí tal vez engrandecida. Pero acuérdate que Roberto murió a los 55 años. Qué lástima que una persona como Roberto muriera tan temprano, en la madurez de su pensamiento, sí. Aun cuando tal vez desde muy joven ya era un viejo. Él era reacio a los médicos, era como muy reacio a los médicos, y como te digo, yo lo entiendo en cierto punto. Fue un momento en que, cuando él ya se va a ver, porque se siente muy mal, él tiene un cáncer de colon muy avanzado, muy avanzado. Yo no sé si hoy por hoy podría haberse tratado. En ese momento, a mí me parece muy importante esto, porque Joao Batista, que es el papá de la oncología en Costa Rica, o de los papás, le dijo, si usted quiere lucharla, la luchamos. Tiene como un 10% de probabilidades, pero si usted quiere, la luchamos. Y él conscientemente dijo que no. La última vez que lo vi, mira qué curioso, fue justo al frente de la que fue su casa, en ese restaurante vegetariano allá al lado de la municipalidad, línea. Cerca de la línea. Venía en taxi, lo recogieron allí, llamamos un taxi, lo recogió y le dije, Roberto, casi no podía hablarle yo, pero le dije, yo espero volverte a ver. Y me miró, me levantó la mano, así, y me dijo, esta es la última vez, mi querida. Cuando yo recuerdo a Roberto, siempre lo recuerdo pensando y sonriendo, sonriendo y pensando, siempre, inevitablemente. Él iba de como, o hacía las dos cosas al mismo tiempo. No era un pensador solemne, fatuo o infatuado. Era alguien que, digamos, que tenía como don el goce de pensar, la dignidad de pensar. Tal vez por eso, como alguna vez leí en un artículo de don Beto Cañas, ya desaparecido también, que le preguntaron que si tenía una máquina del tiempo, ¿qué le gustaría hacer? Yo voy a hacer mías las palabras de Beto Cañas en ese artículo. Si tuviera una máquina del tiempo, le pediría a la vida 3 minutos, por lo menos 3 minutos, para poder conversar con Roberto Murillo. Ninguna perentoriedad pueden relevar al hombre y a un país de la reflexión, del pensamiento responsable confrontado consigo mismo. Pienso yo lo que Constantino habría dicho si hubiera podido ver al país este, Costa Rica, de quien afirmó que era un país ya desarrollado y que en la década de los 80 conocería el superdesarrollo y la automación. ¿Qué habría dicho de la actual crisis? Si realmente la habría considerado desde un punto de vista escatológico, trágico, o la habría considerado más bien desde un punto de vista perfectamente de recuperación, perfectamente presto a posibilidades muy positivas, pero ciertamente no habría pensado nunca que el pensamiento y la libertad pueden ser postergados y que cualquier plan, por economicista que sea, puede sustituir el esfuerzo fundamental y la sinceridad del hombre que piensa y actúa libremente. La liberté. Longtemps je t'ai gardé comme
une perle rare. La liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune. Pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, mon âme était soumise.